Recuerda que en el primer comentario de este video encontrarás una actividad para que pongas a prueba todo lo que aprendiste de este tema. En este video vamos a revisar la derivada de un término lineal. La segunda fórmula de derivadas que debes conocer es esta, la derivada de un término lineal, es decir, un término en donde la x tiene exponente 1. Cuando tengamos un término lineal, su derivada será igual al coeficiente que tenga ese término. Por ejemplo, para la función y igual a 7x, su derivada sería 7. Para la función f de x igual a menos 2x, su derivada sería menos 2. Mientras que para la función y igual a pi x, su derivada sería igual a pi. Todas estas son funciones lineales, ya que la x tiene exponente 1, y sus derivadas son sus respectivos coeficientes. Esto es porque la derivada determina la pendiente de la recta tangente en un punto determinado de la función, y al ser funciones lineales, éstas se representan por medio de una línea recta inclinada, en donde la pendiente es el coeficiente de la x. Por lo tanto, si la derivada es la pendiente y la pendiente es el coeficiente de la x, entonces la derivada será el coeficiente de la x. Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros. Cualquier duda que tengas, escríbenos a Facebook y con gusto te ayudaremos. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.